Amigas y amigos de IPS, como siempre es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este que es el espacio de entrevistas de la Agencia de Información y Publicidad de Zacatecas. Espacio que, como ustedes bien saben, tenemos destinado para mantener conversaciones con las personas que influyen grandemente en temas de sociedad, política y gobierno. Y el día de hoy no es la excepción, porque contamos con en este espacio, tenemos el orgullo de contar en este espacio con la presencia del doctor Eladio Berber, mejor conocido como el doctor Berber, quien es candidato a la presidencia municipal de Zacatecas por el partido Fuerza por México. Doctor, bienvenido. Gracias, Mario. Gracias a todas y a todos. Gracias a Ceci y a ustedes por abrirnos el espacio. Doctor, ya nos toca. Ya nos toca. Sí, oye, la tercera es la vencida, mano. Por supuesto que sí, doctor. Lo hemos visto muy empeñoso, siempre atento a la ciudadanía zacatecana. Y si alguien entiende y conoce los temas de salud que atañen a esta capital, es usted, doctor. ¿Qué nos comenta? Pues mira, con relación a salud, tenemos un amplio gama de temas. Por supuesto. Desde el tema del saneamiento básico que traemos muy pendiente, que tenemos que echarle ganas. La gente se queja de que a veces la ciudad se ve sucia y que entonces no hay posibilidades. En las colonias periféricas donde las gentes viven, los procesos de pavimentación no se han logrado. Ese genera más enfermedades. Esto lo comenta el artículo 115 constitucional, la violencia. Hay un elemento que se habla de la gran campaña de iluminación, sí, pero todavía nos falta. Entonces hay que continuar haciendo eso y de manera más transparente. Por supuesto. Y obviamente el tema de la recolección y la recolección de la basura, eso es fundamental. Sabes que Zacatecas produce una cantidad de basura importante. Los grupos que trabajan en la presidencia en eso hacen una separación excelente de la basura. Ajá. Pero nadie se ve beneficiado. Ni la ciudadanía, porque a veces la ciudadanía le dejan su basura ahí. Allá atrás de mi consultorio, en la primera de mayo, hasta 2-3 semanas dura la basura. Bueno. Pues sí, esa es la parte interesante en el tema de saneamiento básico y mejoramiento de las condiciones. Obviamente un tema bien complejo. Claro que sí. El agua. Ajá. El agua donde mucha gente promete cosas que no puede cumplir. ¿Sabías que el 40% del agua que se consume en Zacatecas, que llega a Zacatecas, se tira? ¿Cómo crees? Sí, el tema de las tuberías. ¿Ah? Necesita un proceso de renovación. Se habla de fuentes de abastecimiento y se me hace que es un proyecto que avanza hasta lo nacional. ¿Ajá? Pero a nivel local, con la Junta de Chiapas, que sí, la presidencia municipal preside, ¿ajá?, Guadalupe, Zacatecas y otros dos municipios más, se tiene que ver eso, disminuir la cantidad de agua que se tira. Esto podría ser mejor. Y el tema de la salud, ya directo hablando de la persona, ajá, pues tendríamos que trabajar. Tenemos un gran problema con la diabetes, la hipertensión, la gente no es atendida, la gente se queja de que no tiene la medicina. Tenemos que estar al pendiente de los niños que nacen los primeros 1,000 días. Aquí nacen un promedio de 2,000 niños al año. Y muchos de ellos ni siquiera se les puede apoyar en algo. Las mujeres, el 70% de las mujeres que viven en Zacatecas trabajan fuera del hogar. Y un 40% son madres solas. Demasiadas. Y no tienen la oportunidad de atender ni siquiera su salud. Muchas de ellas terminan con cánceres, por ejemplo, cáncer de cuello matriz, que se puede prevenir vacunándola a los 12. Ajá. Y luego vigilándole su salud. La presidencia no le toca hacer la vigilancia, pero a la presidencia le toca promover que los servicios de salud, y ahora los famosos de IMSS-Bienestar, exactamente, que ya pasaron a manos de la OPD de IMSS-Bienestar, cumplan con sus capacidades y ello. Se favorezca los procesos que tengamos y tener una ciudad más feliz y más contenta. Es lo que necesitamos en Zacatecas. Cosas relacionadas con... Y el desarrollo humano. Oye, fíjate que los zacatecanos tenemos de prepa para arriba. La gente no es... No está... No somos profesionistas en Zacatecas. No, al contrario. Hay un problema, hay un tema de buena educación. Pero al contrario, es para arriba, pues. Pero la falta de oportunidades hace que tengan que emigrar. Ah, claro. Entonces, dentro de la salud, estamos contemplando el generar condiciones necesarias para que lleguen su desarrollo pleno. Y un tema que está ahorita tremendo es la salud mental.
creo que posterior a pandemia a muchas personas resultaron afectados. O resultamos, a lo mejor, no lo sé, y no, no nos han diagnosticado. ¿Has tenido COVID? A mí me ya he dado como 4 veces. ¿Cómo crees? Sí, pues es que estoy en contacto con enfermos. Entonces, el tema de la salud mental es bien importante. Garantizarle lo necesario a las personas para que se les dé. Hace poco andábamos caminando con una señora y nos dice, es que la medicina de mi esposa no llega. Es que esto, pues trabajemos eso. En salud no solamente se habla de médicos y medicinas, se habla de muchas cosas en un concepto integral e integrado. Podemos hacerlo y lo podemos hacer bien para que la gente tenga bienestar. Pero hemos visto que solamente no el tema, si bien el tema de salud es su fuerte, en especial el de los infantes, sabemos que no es lo único que atañe a Zacatecas. Hay temas de los jóvenes, temas de educación, de temas simplemente de todos los barrios y colonias. ¿Qué tiene usted contemplado para los jóvenes? Pues mira, con los jóvenes tenemos un proyecto que se llama 4x4. Llevar los programas municipales y estatales a juntar con los muchachos. Los muchachos estudian, pero no aprenden un elemento que se llama skills. ¿Has oído hablar de ellas? Sí, cómo no. Las famosas competencias, habilidades, negociación, trabajo en equipo, tus aptitudes. Y esto los hace pues que terminen de empleados y de algunos salarios precarios en los cuales ellos no están contemplados. Hay que considerar con estos jóvenes poder incorporar a Zacatecas en el gran fenómeno que se llama nearshoring. México es el país más atractivo para nearshoring en el planeta. Tenemos que capitalizar eso. Los americanos quieren sacar sus capitales de China y traérselos aquí a México. ¿Por qué Zacatecas no? Municipios de Zacatecas tiene espacios, tiene lugares. Los pueblos de desarrollo industrial están en Calera, están en Guadalupe. Usted lo dice bien, ya nos toca. Ya nos toca, entonces ahí estaríamos con el tema de las clínicas, de las empresas. Ahorita hay una oficina en la presidencia que para que tengas una apertura de empresa rápida, se tarda 14 días, y eso si lo logras. La capacidad de emprendimiento de las gentes zacatecas es el 12%. Ahorita vengo de un tianguis, donde he visto personas que ante la necesidad se han convertido en emprendedoras. Venden Tupperware, venden ropa, venden esto, venden lo otro, pero lo hacen producto de su propio esfuerzo. No hay una herramienta que les capacite y les enseña cómo hacerlo de manera sin tanto esfuerzo, con mayores ganancias y de manera más sencilla. Y lo peor, no hay financiamiento. El municipio no lo puede dar, pero sí puede conseguir la vinculación para el fenómeno de financiamiento de esas personas. Y mi barrio es mi destino, es el otro que traemos, mi querido Mario. La gente tiene los barrios, pero es que necesitan que su barrio esté iluminado, tenga agua. Ahorita han puesto muchas lámparas, pero no han terminado en los lugares más precarios de las... ¿Qué partes están haciendo falta? Las colonias periféricas son las más afectadas. Necesitamos también que pase la basura, que llegue el agua. Y lo que todo el mundo pide, seguridad. Eso. ¿Cuál sería su opinión sobre los temas de seguridad aquí en la capital zacatecana y de qué forma debería abordarse este problema? Hay que pensarlo a mediano, a corto, mediano y largo plazo. A largo plazo tenemos que preparar para blindar a nuestros jóvenes de esos temas. Definitivo. Hay un proyecto que traigo que se llama Cada Día, trabajar con los niños desde los primeros 1000 días, y ellos cuando sean adultos les va a costar mucho trabajo que los engloben en actitudes ilícitas. El tema inmediato es generar oportunidades para la gente no tenga que andar trabajando en cosas que no tiene que trabajar. Y el inmediato, pues hacer las condiciones necesarias y suficientes para que se encuentren las personas que quieren hacer cosas inadecuadas, pues que aquí no es el lugar atractivo para hacerlo. Que hay otros lugares en el país que pueden hacerlo y tienen la capacidad de ir a donde quieran. Y en Zacatecas, pues que si quieren emprender negocios, que emprendan negocios de a buena onda. Pasa, ¿eh? Yo he visto ahorita gente que andaba haciendo cosas inadecuadas, que ya está haciendo actividades económicas convenientes y adecuadas para que la gente no tenga lo que más sufre, que te violenten al hijo, que te agredan en tu integridad física, que corren peligro el riesgo de tu vida, por cosas que no tiene caso. Con armas y con armamentos no se va a resolver. Ya no lo demostró la famosa guerra fallida de la época del azul en,
en el país, sí, sí, que sí. Lo único que generó es un golpe del avispero y generó que todo esto se generara a ellos. ¿Todavía sufrimos las consecuencias? Ellos son seres humanos los que andan en esas circunstancias y hay que platicar y ver que estén en el entendido de que aquí nos tenemos que ir en paz. Es lo que tenemos que buscar, la paz, la felicidad y el bienestar. Hablando en temas un poco, bueno, referente primero que nada, aquí respecto a la capital, otro tema que se me está olvidando y que me parece también muy trascendental, temas de turismo, la gente que viene y nos visita, ¿cómo ve usted? ¿Qué falta? ¿Qué implementaría usted? Fíjate que en mi primer spot dice que Zacatecas tiene desnutrición turística, y eso es porque en Zacatecas tradicionalmente teníamos gente que se venían a cazar. En la época de verano, otoño, primavera, verano, había muchas gentes que agarraban porque la ciudad está preciosa y está linda. Claro. Tenemos que ofrecerles servicios adecuados y convenientes a la gente que venga para que se anime a regresar. Hay que dar capacitación a los prestadores de servicio, darles oportunidades, darles facilidades, controlar la vialidad. Yo no sé si te has dado cuenta en este festival cultural la gran afluencia de jóvenes a los eventos culturales. Sí, cierto, todo lo que simplemente sucede. Antier, no, estaba lleno. Y al que cantaba yo ni lo conocía, me tuve que ir a conocerlo. Entonces, yo creo que ahí es lo que tenemos que trabajar, detonar ese tipo de actividades que no cuestan. Ajá. Son actividades que se hacen mediante la vinculación, con de la mano de los prestadores de los servicios turísticos y de la mano de las personas que están en ese compromiso, y esto genera economía. Las personas probablemente no sepan, van a decir que voy a hablar de un partido. No, se llama economía naranja. Y hay una estrategia mundial de cómo hacerlo. Ojalá el que anda de candidato zacatecano lo piense. Sería bastante interesante que lo tengan en consideración, lo implementen más, bueno, que nada. Bueno, pues yo lo conozco y no creo que piense por ahí. Qué mal, qué mal. Entonces, activar en las épocas adecuadas y a fortalecer los festivales que ya están institucionalizados. ¿Y por qué no hacer vinculaciones para nuevos? Fíjate que me decía un pianista, ajá, que podíamos instituir un festival de piano en Zacatecas. Ah, qué bonito sería, ¿no? Patrocinado por Yamaha. ¡Oh, qué bonito! Y además, excelente patrocinador, si me lo permite. ¿Qué hace los pianos? ¡Por supuesto! Nosotros lo único que le tendríamos que poner serían los espacios y las facilidades, y ellos financiarían el proyecto y traerían a las personas. Y además, si me lo permite, y disculpando la diferenciación, es un turismo que yo creo que seguramente pudiera aportar mayor recurso que otros que luego están viniendo aquí a la capital. Puede ser, no lo digo en mal plan, de verdad. Pero puede ser. El zacatecano que recibe turistas, Zacatecas se quedan nada más 2 noches. Tenemos que buscar la oferta atractiva para que se queden 3 noches. Una semanita, Doc. Sería lo ideal, una semana, imagínate comer, meterte al mercado del laberinto con esa comida tan característica para comer con las personas de ahí. Yo como ahí, no me hace daño. Entonces, están las condiciones higiénicas adecuadas, la birria. Son negocios que tienen décadas funcionando, no sé, ¿qué es eso? No, es gente que ya está establecida. Por supuesto. Y no estamos inventando el niño negro ni desarrollando ocurrencias. Tú ves los negocios de las gorditas, compiten con el de las hamburguesas de tú a tú y con una alta efectividad. Claro. Ayer platicábamos mi esposo y yo, comer gorditas sale barato y queda satisfecho. Además, es un platillo, bueno, un referente de la gastronomía zacatecana. De la gastronomía zacatecana, que es bien atractiva. En las famosas, en las reliquias, esto ha sido las reliquias, no, el asado, el arroz, los frijoles, esto, podemos generar una política pública para un festival de comida zacatecana y no nos costaría. Los proveedores de los insumos lo estarían pagando. Entonces, estamos en alta oportunidad de traer gente a Zacatecas de manera ordenada y adecuada, que nuestros visitantes puedan estar. Y el tema tan famoso que evita que la seguridad es derivado de que la gente no viene a Zacatecas. Yo camino tranquilo en Zacatecas, en el centro, y me siento cordialmente contento. Es una ciudad, decía Reyes Heroles, ajá, es la belleza escondida de México. Claro que sí. Y pues, nadie la conoce. Hay que fomentar que vengan a visitarnos. Tenemos que hacer que vengan. El turismo del estado de Zacatecas es turismo religioso, mi querido Mario. ¿Vienen con el niño de Plateros o con sí, el niño de las Palomas? Aquí no tenemos ningún niño. Nos está haciendo falta un niño. Nos está haciendo falta un niño. Por supuesto. Aquí a los
A los padrecitos hay que decirles que ahí en la bufa promovamos a algo o en algún lugar, en algún santuario que tengan ellos, y nosotros les ayudaremos a que caminen adelante. ¿Algún recorrido de los templos más emblemáticos y antiguos con mayor tradición? Creo que sería muy bonito. Fíjate, la obra pública ha sido lo que más se han preocupado los gobernantes anteriores municipales. Hay que entenderlo. La obra pública se devuelve muy atractiva porque... porque deja dividendos. Ah, sí. Hay un dinero de ciudades patrimonio que se da cada año. Ajá. Son hasta 30 millones de pesos. A veces les llega a 40. Normalmente son entre 20 a 25. Y ese dinero sirve para mejorar las condiciones de la parte que se llama patrimonio histórico. Todos los gobernantes lo han utilizado en obra pública. Arreglar calles, obviamente ellos licitan y adjudican el proyecto de la arreglada de las calles, arreglar el mercado del laberinto, obviamente lo mismo. Ahorita afortunadamente están arreglando la torre de catedral y está quedando preciosa, sí. Y están arreglando el centro. Pues es parte de ese dinero. Entonces ese dinero se podría invertir para eso y otras cosas más que se necesitarían en el municipio de Zacatecas. Algunos corredores turísticos, dígase gastronómicos, sí. Dígase artesanales. Oye, el mercado de las artesanías está cayendo, el de San Francisco. Mejor lo cerró el municipio. Dijo, no, esta cosa no. Entonces, hay oportunidades. Pero tiene que venir la gente. Y para venir la gente tenemos que tener buena fama, volvernos atractivos y que la gente se vaya contenta y nos recomiende cuando se vaya. Doctor, ¿cuál cree usted que fuera tal vez los uno o dos puntos nodales que ya dijeron? ¿Sabes qué? Zacatecas ya no puede tolerar esto, definitivamente tenemos que solucionarlo ya. Lo primero son resolver las carencias sociales. Totalmente. Totalmente. Que son seis las que contempla la Ley de Desarrollo Social y está en manos del municipio aportar su esfuerzo mediante directa y por vinculación. Y la segunda, mejorar las condiciones de ingreso de las personas. Aumentar el ingreso aquí es determinante para que la ciudad tenga más bienestar. Todo eso nos sacaría de la pobreza. Y catalizaría la desigualdad. Si bien la universidad, con la cantidad de muchachos que tiene y el talento de los docentes de ahí, ayuda a catalizar la desigualdad. Y la universidad está en Zacatecas, la mayor parte. Entonces, no la aprovechamos. Está haciendo falta darle mayor, bueno, aprovecharla de mejor manera. Yo le decía hace poco a unos señores de la Maestría de Salud Pública, oigan, ¿por qué no hacen un centro de estudios de la migración campesina? Zacatecas tiene un fenómeno grandísimo de recepción de migrantes campesinos. Vienen de Guerrero, vienen de Oaxaca, vienen de Chiapas, vienen de Tlaxcala, y no hay un desarrollo de un modelo de investigación que pudiéramos detonar para que la gente viniera a estudiar aquí eso. Tenemos un gran doctorado en estudios de desarrollo, viene gente de todo el planeta, pero es la joya de la corona y se convierte en una élite. Políticas de democratización del conocimiento, pero el conocimiento que da riqueza. Con esto lo notaría la señora del Tianguis. Lo notaría las gentes que viven en las colonias que apenas están en proceso de desarrollo, porque podrían tener trabajos en las áreas de prestación de servicios y, pues, ¿por qué no ir buscándole el trabajo en las áreas empresariales? Con el nearshoring que se está desarrollando en Estados Unidos, donde los capitales americanos que están en la China se quieren regresar y el país más atractivo, pues, es México. Doctor, nosotros vemos que en este momento usted viene encabezando los esfuerzos por parte del partido Fuerza por México. Sí. Mi duda es lo siguiente: ¿cree usted que actualmente la sociedad, en especial la zacatecana, estamos hartos de los modelos tradicionales de estos partidos que pues ya tienen muy mala fama? Pues estarán hartos, pero en ciertas circunstancias sienten que se ven beneficiados. Ahorita vengo de una colonia donde una señora me platica que le dieron una despensa, bien grandota y bien bonita, pero es la única que le han dado en 3 años. ¡Ah, qué malo, hombre! Entonces, oye, y luego otra dice, si me dan un boiler solar yo lo hago, y se me hace que es una buena idea de la señora, pero los boilers solares se los dan a puros cuates.
¿Y sabes que se fabrican boilers solares aquí en el estado? Ya. Sí, en el estado, bueno, en Guadalupe. Bueno. Pero pueden estar bastante atractivos los costos de ellos. Hasta los famosos tinacos, ahorita los andan regalando, les dan un dinero a la, le piden un dinero a la gente para regalarlo, no los regalan, le están dando lo que cueste el tinaco. Como compran por miles, pues les, se los dan barato. Y el precio. Y la utilidad es agradable y la ganancia es lo mismo. Pues todas esas circunstancias se pueden dar y no van a desaparecer. Porque independientemente de quién gobierne, si sabemos gobernar, yo lo sé hacer. Yo fui secretario de salud de la segunda secretaría en ese tiempo más grande del gobierno del estado. Ya va a dejar de existir ahora con la llegada del bienestar. Y bueno, va a dejar de existir, no, se va a hacer chiquita. Entonces ese es el tema. Y también fui diputado federal en la época histórica cuando hubo mayores apoyos, primero con la gobernadora Amalia el primer año, y los segundos dos con el que le siguió de gobernador, donde mandamos el dinero que nunca habían tenido. De tal manera que Zacatecas se puede lograr vinculaciones para lograr eso. Me preguntaba un periodista, pero el que está ahorita es el que iba por el dinero, sí, pero nosotros se lo dábamos. Entonces, de diputados, acuérdense que la Cámara de Diputados es la que decide la ley de egresos y a dónde va el dinero y cada cuánto. Entonces hay que buscar las vinculaciones en el Ejecutivo para que ese dinero llegue y llegue para Zacatecas para mejorar las condiciones de infraestructura social que necesitamos. Todo se puede, trabajando se logra. Zacatecas vive del gobierno. Cuatro personas, de cada cuatro personas que están en edad productiva, una trabaja en el gobierno. El 25% de la economía. El 25% de la economía. Los estándares internacionales de los organismos dicen que del 2 al 9 deberían ser trabajadores del gobierno. Imagínate nada más. Aquí es el 25, el doble. Entonces, las gentes aquí no tienen oportunidad si no están en el gobierno o en la UAS. Entonces necesitamos generar condiciones para que esto se modifique un poquito. La gente no sienta la necesidad que porque no va a tener con qué comer, tenga que andar apoyando a los tradicionales que mencioné. Doctor, ¿cree usted que el hecho de haber dirigido en su momento lo que era la Secretaría de Salud de aquí del Estado, sí, y haber pasado ya por el Congreso de la Unión, le brinde usted una mayor experiencia, conocimiento y capacidad de gestión para lo que le hace falta a la capital? Claro que sí, y también fui director general de coordinación y vinculación del programa Prospera, el programa que atendía 28 millones de familias en México. Nosotros les dábamos dinero a las personas por llevar a los niños a la escuela y atender su salud. Claro. Entonces lo entiendo perfectamente. Conozco todas las áreas más pobres de la nación. Estuve en Metlatón o Cochapel Grande, que son los dos municipios más pobres de México. Meses ahí. Están en la montaña, en Tlapa de Comonfort. Y ahí están llegando ahorita nuestros jornaleros aquí. Con el tema de la aparición del fentanilo. Ajá. Y ellos ya dejaron de sembrar amapolas allá, porque ya no es negocio. Entonces tuvieron que salir a andar trabajando, se vienen aquí con nuestros chileros, se vienen con nuestros zanahorieros, con nuestros cebolleros. O sea, Zacatecas se ha vuelto un fenómeno atractivísimo. Y estos municipios, no te estoy hablando de lejanos, estoy hablando de Morelos, Villa de Cos, Calera, Pánuco, no, de los que están cerquita de nosotros. Entonces puede ser bien atractivo hacer políticas públicas para que las áreas rurales de Zacatecas se vean desarrolladas y fortalecidas. Zacatecas, la población de Zacatecas, del 80% de la población, menos del 20, no, del 10% de la población, viven en las comunidades y viven muy contentos. Pero tenemos comunidades que no tienen agua, como El Visitador, ya tiene un año sin agua. Hicieron el pozo, pero no lo abren. A lo mejor están esperando que llegue la campaña para abrir. ¡Qué mal! Entonces, ¿qué mal que andan haciendo esto? En el Maguey, que es un lugar precioso para turismo de bodas. Ay, tranquilito. Benito Juárez, que es un lugar de empeño y de trabajo con una vocación ganadera, San Miguel o Miguel Hidalgo. Tenemos tantas oportunidades de hacer cosas y no lo hacemos. Ellos los han hecho solos. No han necesitado el gobierno. Hay un circuito de eventos de tipo charrería y coleadero que lo logran y genera economía. O sea, todo esto puede generar condiciones. Nuestros paisanos se vienen a las fiestas de las comunidades. Campos de oportunidad. Y
donde aportan. El dinero que se aporta no se canaliza correctamente para no mejorar la riqueza y el patrimonio y el bienestar de las personas que viven ahí. Pero oportunidades están, lo único que hay que organizarnos. Doctor, para si nos organizamos, todo pasa. Y como lo dice usted, ya nos toca. Ya nos toca, mi querido Mario. Doctor, para la gente que quiera acompañarlo, tal vez hacerle una propuesta o ir a escuchar las que más tenga usted, ¿cómo lo pueden hacer? Pues en mis redes sociales. Yo tengo mis redes sociales de médico que en este tiempo las estoy utilizando para la política. Y ahí tengo 18 mil seguidores en Facebook. En el TikTok abrimos la página, no tenía TikTok, Instagram, Facebook, X. Y obviamente está LinkedIn, a los que son pensadores y que andan metidos ahí. Nosotros podemos escucharlos y darle, porque esto es nuestra propuesta. Pero la propuesta más importante es la de la ciudadanía. Ellos son los que saben y los que sienten. Claro, no, eso es una necesidad de primera mano. Sí. Los que la tienen. Hoy vi una señora que dice, en otra campaña usted no me ayudó porque mi marido estaba enfermo y me mandó con un médico y no me ayudó. Y dije, ¿regresaste? No. ¿Y me contactaste? No. Entonces, pues hay que estar cerquita de la gente. Yo creo que los que están ahorita no están cerquita de la gente. No están cerca de la gente. ¿Y qué le ha dicho la gente ahora que los ha visitado? Y se acercan cuando tienen conveniencia. La gente es muy inteligente. ¿Quieren a gente de Tlaltenango gobernándolos, doctor? ¿Qué le han dicho de eso? Cada quien sus gustos. Ahí eso sí no puedo decir, pero yo creo que esta persona que anda buscando eso lo está buscando porque se dio cuenta que en el legislativo... dejó mucho que decir. Y en el ejecutivo, pues, se pone más divertido. Entonces, los que conocen de esto me entenderán. Y el que está, pues ya se dio cuenta que solito no podía y tuvo que agraciarse con el partido que está en el poder en México. Y ahorita anda por aquí, ahorita Claudia, hoy. Ah, sí. Precisamente hoy anda de visita aquí por Zacatecas. Voy a dar mi opinión. Adelante, doctor, por favor. Fíjate que de los candidatos federales, si bien es la primera en la historia que tenemos un zacatecano, no me convence, lo conozco muy de cerca. Recuerda que mi primera campaña para presidente municipal fue con ellos. Claro que sí. Sí, es un hombre talentoso e inteligente, pero no creo que tenga la altura de miras para este país. La otra señora, pues es una señora muy trabajadora, pero creo que está con los partidos y las formas tradicionales de gobernar. Y Claudia, con la decisión que tomó, al menos en el área que yo conozco muy bien, que es la de salud, está fantástico. Acaba de incorporar a Juan Ramón de la Fuente, toda una historia en la salud del país. Sí. Fue el que mejoró el acceso de manera impresionante cuando la descentralización de los servicios de salud. Y acaba de incorporar a don David Kersenovich. David Kersenovich, 3 veces director del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán, un experto internista, patólogo, pero tiene entrenamiento en alta dirección y gerencia que ha llevado la salud a un elemento que es fundamental, el salud de la persona. Entonces a ella la voy a apoyar. ¿Lo ve como el proyecto más viable para el país? Sí, a nivel federal sí. Recuerda que Fuerza por México nada más va por el Estado. Yo lo compré, ¿no? Sí, estamos aquí y llevamos diputados locales. Ahorita viene Mike, un chico que de la lucha social, del trabajo, del esfuerzo y del compromiso, y siempre ha estado comprometido con las personas. Y una chica joven, Karen Ramos, que es la de candidata del distrito 1, que es una chica que está con toda la voluntad para caminar para adelante, estudiada, conocedora, y yo creo que nos va a ir muy bien. Pues, doctor, ándale. ¿Algo más que se agregara? Pues agradecerte, Mario, agradecerle a ustedes que nos escuchen. Síganlos. Este es su casa. Síganlos, lo sé. Y es gente que toda la vida ha sido ejemplo. Y no solamente de vida, se me hace que desde antes, con juicios y hechos, sí, era un elemento que difundían las políticas de los municipios. Claro que sí. Y la verdad, admirados, Ceci, admirado a ti y a la orden. Muchas gracias, doctor. Ándale. Pues, doctor, reiterarle que este es su espacio, este es su casa, las veces que usted guste, y ojalá lo podamos ver aquí de vuelta, por lo menos otra vez más, antes de que concluyan las campañas. Caminando nos vamos aquí, doctor, le agradezco mucho. Y un saludo a todas y todos, y ya saben, ya nos toca Fuerza por México. Excelente, doctor. Doctor Berber. Claro que sí, doctor. Pues estas son las palabras del doctor Eladio Berber, mejor conocido como el doctor Berber, quien es candidato a presidente municipal aquí en la capital zacatecana por el partido Fuerza por México.
Amigas y amigos de IPS, a mí no me resta más que agradecerles el placer de su compañía y atención e invitarlos, como todas las veces, a que compartan, nos dejen algún comentario, le propongan al doctor Berber y que, por favor, si no sabían esta información o saben que alguien no la tiene, nos ayuden a compartir las entrevistas que cotidianamente compartimos en nuestros varios perfiles de las diversas redes sociales, como lo son Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Y recuerda, si ocurrió en tu municipio, está en IPS.